Buenas tardes para los asistentes y las asistentes de uno y otro lado del Atlántico a este webinar de innovación social por el clima, en el que vamos a hablar durante aproximadamente una hora de temas muy interesantes relacionados con el café y el cacao. Bien, nos podemos imaginar un día sin café o sin chocolate. Yo creo que para nosotros sería un día un poco más triste, pero para la biodiversidad y para sobre todo los agricultores que viven de este producto, sería un desastre. Y eso conecta con lo que vamos a hablar hoy. Todos los seres vivos somos, en mayor o menor grado, vulnerables al cambio climático. Pero cuando un ecosistema se ve afectado, todo lo que depende del ecosistema pasa a ser vulnerable. El incremento de temperatura causado por el efecto el cambio climático es un aspecto muy significativo que, como veremos a lo largo de estos minutos, afecta a las áreas de cultivo, disminuyendo notablemente la productividad y la economía del cacao y del café. Los países de Centroamérica se verán especialmente afectados si se cumplen las previsiones de la Agencia de la Organización Meteorológica Mundial, de que la temperatura puede llegar a subir 1,3 grados centígrados de media en los próximos 5 años. Esto es una velocidad nunca conocida de elevación de la temperatura media. Y a pesar de que pueda parecer un panorama poco alentador para toda la economía del café y el cacao, pues creemos que difundiendo y sensibilizando a la ciudadanía, y yo diría también formando a la ciudadanía sobre la problemática de su adaptación climática, se puede aminorar los efectos negativos del cambio climático y asegurar en bastante grado la economía local de las familias que dependen de esta actividad. Y todo ello hace que sea necesario la implementación, yo diría, urgente, de medidas efectivas tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. Bueno, desde nuestra área de cooperación al desarrollo de la Fundación Ecología y Desarrollo, junto al Ayuntamiento de Zaragoza, organizamos este webinar de innovación social por el clima, donde presentaremos los resultados de la investigación sobre la situación actual del café y el cacao en los países de Centroamérica. Es un proceso de trabajo local donde se busca alcanzar la adaptación de los cultivos sostenibles a través de prácticas como la mejora y el cuidado del suelo, preservación de la biodiversidad o distintas actividades formativas a los productores para que contribuyan a buenas prácticas para el ecosistema local. Como podemos ver en nuestra pantalla, nos acompañan una serie de personas que van a desarrollar, son las personas conocedoras del tema, que van a desarrollar distintos aspectos. Por un lado tenemos a mi izquierda a Pablo Barrenechea, director de Acción Climática de CODES, que será quien intervenga a continuación dándonos un panorama global de la adaptación climática con una focalización durante unos minutos en los países de Centroamérica. Tenemos abajo a Adriana Deras, investigadora junior de INSERT. INSERT es una consultora de innovación con impacto. Y también tenemos a Nayeli Mendoza, que es directora de país de INSERT. Ellas intervendrán posteriormente para presentarnos esta investigación que yo he mencionado. Finalmente, tenemos a María Granero, de Fairtrade, Comercio Justo, luego veremos este tema, y Raúl Benito, de la empresa Evoca,
que nos darán la visión que ellos tienen desde la cadena de valor del cacao. Con ello creemos que podemos dar una visión bastante completa de la economía del cacao. Y sin más, le doy la palabra a Pablo Barrenechea, repito, director de Acción Climática de ECODES, para que nos dé una visión del panorama global de adaptación climática. Muy bien, muchas gracias, José Ángel. Muy buenos días a las personas que están al otro lado del océano. Muy buenas tardes. Antes de hablar de café o cacao, voy a intentar explicar brevemente dónde nos ubicamos, ¿no? Dónde ubicamos la adaptación frente al cambio climático, porque como decía José Ángel, yo la verdad que no me imagino un día sin café o chocolate, y tampoco me imagino los paisajes del corredor seco centroamericano sin los cafetales o esas plantaciones de cacao, ¿no? Y en definitiva lo que voy a explicar brevemente es dónde ubicamos las medidas de adaptación y las medidas de acción frente al cambio climático. Me voy a apoyar por determinadas siglas que utilizan Naciones Unidas en una pequeña presentación. Voy a compartir pantalla un momentito. Bien. Muy bien, partimos de, lógicamente, de una base que no lo decimos nosotros, lo dice el panel intergubernamental de cambio climático. El cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando. Y este es el punto de partida y es un punto clave que afecta, lógicamente, al corredor seco centroamericano y afecta en concreto a las plantaciones de café y de cacao. Y en realidad esto ocurre por diferentes cuestiones, ¿no? Podemos ver en esos flujos de temperatura cómo a partir de los años 90 vemos en los diferentes países del corredor seco colores rojos y naranjas que evidentemente nos dicen que los cambios de temperatura son regionales y son constantes desde principios del siglo XXI. Y el IPCC, en el último informe que realizó justo antes de la cumbre del clima de Sharm el-Sheikh, que ahora en noviembre de este año, cambio climático 2022, impactos, adaptación y vulnerabilidad, habla de cinco grandes riesgos que está generando el cambio climático en la región centroamericana. Lógicamente, la seguridad hídrica, efectos sobre la salud humana por enfermedades producidas por vectores, degradación de los ecosistemas, seguridad alimentaria generada por las sequías, que también afecta de una manera retroalimentada a la seguridad hídrica, y los daños humanos y las pérdidas de infraestructuras por fenómenos meteorológicos extremos. Obviamente, cualquiera de estos riesgos afecta claramente al tema que estamos tratando, afecta a las plantaciones de café y cacao. Pero no quería hablar de los problemas que trae el cambio climático, sino el momento en el que nos encontramos. Y nos encontramos en el año 2022, a finales del año 2022, en lo que Naciones Unidas denomina la década decisiva. Hablamos de década decisiva porque lo que ocurra de aquí al año 2030 tiene que ser fundamental para el futuro resiliente de la humanidad en nuestro planeta. Y en ese sentido, cuando hablamos de década decisiva, hablamos de las oportunidades que genera la acción frente al cambio climático en el desarrollo de, en este caso, de mayor resiliencia, de reducir la vulnerabilidad de los países centroamericanos y también, lógicamente, un mejor desarrollo. Y es el Acuerdo de París y los objetivos que marca el Acuerdo de París lo que define esa década decisiva. Lo que hagamos de aquí al año 2030 tiene que estar vinculado a los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura del planeta a final de siglo al 1.5. Es decir, que el aumento de la temperatura del planeta a final de siglo no sobrepase el grado y medio de temperatura. Y es muy importante ese 1.5 porque la cumbre del clima estuvo en discordia, en la anterior cumbre del clima, porque es un límite. No estamos hablando de objetivo, lo que estamos hablando es de un límite por encima del cual vamos a poner en riesgo los modelos de vida y vamos a poner en riesgo la resiliencia del planeta. En realidad nos encontramos en este momento bastante alejados de ese objetivo, ¿no? De ese límite del 1.5 que marca el Acuerdo de París.
En el marco de las políticas del cambio climático que tienen que implementar los países firmantes del Acuerdo de París, tienen que desarrollar sus compromisos vinculados a lo que se denominan las contribuciones nacionales determinadas, es decir, sus planes de reducción de emisiones. Pues bien, en este momento, con el conjunto de contribuciones determinadas nacionales implementadas por los países y presentadas ante Naciones Unidas, el aumento de temperatura, las reducciones de aquí a 2030 apenas es un 7,8, lo que nos llevaría a un aumento de temperatura a final de siglo de 2,7 grados. En realidad, si ponemos en marcha todas estas políticas, podríamos estar en un rango 2,1 en el año 2050, lo que nos llevaría a estar justo rayando el límite del objetivo de los 2 grados, pero nunca el límite del 1,5. Esto nos lleva a una necesidad fundamental, que es trabajar en la adaptación frente al cambio climático. Decía José Ángel al principio, y es una medida fundamental, no podemos hablar de adaptación sin mitigación, y esto es algo importante. En el marco de las medidas globales de lucha frente al cambio climático, si no integramos medidas de adaptación medidas de mitigación vinculadas a la adaptación, no vamos a ser capaces de hacer frente a las pérdidas y daños generados por el cambio climático. Y esto es determinante. Y ahora veremos cómo en algunos países centroamericanos se hacen referencias expresas a la adaptación y muchas veces esa adaptación incluso está en contra de los procesos de mitigación. Los NDC, las contribuciones nacionales determinadas que tienen que presentar los países, como decía, solo van a reducir en este momento en un 7,8% las emisiones a 2030, viene de aquí. ¿Por qué? Porque los 191 países firmantes del Acuerdo de París, solo 166 en este momento han presentado sus contribuciones nacionales determinadas. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de estos planes de reducción, en Naciones Unidas lo que indica y obliga es a que se comunique también la acción frente al cambio climático. La adaptación frente al cambio climático. En realidad, de los 166 planes de reducción país que se han presentado, 132 tienen un componente de adaptación, es decir, hablan de adaptación, pero solo 17 han presentado oficialmente esa comunicación sobre la adaptación. Esto es muy importante porque en Naciones Unidas apoya a los países menos adelantados a trabajar la resiliencia y a trabajar la acción en adaptación, pero requiere obligatoriamente que los países presenten programas de acción nacionales de adaptación, los denominados NAPAS. Esto es lo que permite acceder al fondo para los países menos adelantados y al panel del grupo de expertos de países menos adelantados, que da por un lado apoyo tecnológico y por otro apoyo financiero a la adaptación. Ningún país del corredor seco centroamericano ha presentado NAPA. Y esto es muy importante porque no puedes acceder a los fondos, ¿no? En la cumbre del clima de Sharm el-Sheikh se generó una nueva agenda de adaptación, en la que se proponen 30 resultados de adaptación que se tienen que implementar en el futuro y que Naciones Unidas va a trabajar en esa financiación y en esa transferencia tecnológica para el empoderamiento de la adaptación. Pongo simplemente unas notas que tienen que ver con la cuestión que estamos hablando, en el caso del café y el cacao. Aumento del rendimiento agrícola en un 17% sin aumentar la frontera agrícola. Proteger y restaurar 400 millones de hectáreas en áreas críticas, apoyando el uso de soluciones basadas en la naturaleza. Transformar 2.000 millones de hectáreas de tierra en gestión sostenible. Ampliar el acceso a la cocina limpia para 2.400 millones de personas a través de una financiación de al menos 10.000 millones de dólares. Movilizar entre 140 a 300.000 millones de dólares de fuentes públicas y privadas para la adaptación. En definitiva, en la nueva agenda de adaptación se introducen un montón de oportunidades que el corredor centroamericano, y en concreto cuando hablamos de cacao y café, tiene que tener en cuenta a la hora de implementar sus modelos de resiliencia. ¿Qué es lo que pasa en el país, en el corredor seco centroamericano? Los cinco países tienen presentado ante Naciones Unidas su NDC, su contribución nacional determinada, es decir, su plan de reducción de emisiones. Pero cuando hablamos de adaptación, en realidad solo Costa Rica tiene una comunicación de adaptación, es decir,
es el único de los países que en la nueva agenda de adaptación de Naciones Unidas podría estar en mejor consideración a la hora de recibir fondos para la adaptación. El resto de países tiene simplemente un componente de adaptación que en muchos casos, lo voy a pasar por encima, en muchos casos tiene que ver necesariamente con la agricultura o con el uso de los bosques o con la protección de los bosques. Como veis, he ido aportando, pues en el caso de El Salvador se habla claramente de café, de sistemas agroforestales y se habla de mejoras en 66.000 hectáreas, 47.000 hectáreas, 40.000 hectáreas. En el caso de Costa Rica, intervienen en 1 millón de hectáreas de cobertura boscosa, con lo que eso supone. En Guatemala, pues algo similar. En Honduras, parecido. Y quizás la que es menos adelantada o la que está menos actualizada es el caso de Costa Rica, pero lógicamente habla claramente del sector productivo. En definitiva, en todos los países centroamericanos se está hablando en sus planes de mitigación, también de la adaptación. Y quería hacer referencia a esta cuestión que lo comentaba al principio. En realidad, en el desarrollo de las negociaciones climáticas en una cumbre del clima, nos encontramos a 3 niveles de intervención. Y voy a empezar de arriba abajo, en vez de abajo arriba. Nos encontramos en un espacio que es la negociación de los agentes gubernamentales vinculado al desarrollo del Acuerdo de París. Habrán escuchado, después del final de la cumbre del clima de Sharm el-Sheikh, el desastre de la cumbre del clima, no se ha llegado a acuerdos relevantes. Es aquí, es en este ámbito, en la negociación de los agentes gubernamentales, es decir, la negociación país. Posteriormente, en una cumbre del clima, a la vez, en paralelo, se generan otro tipo de participación de los agentes no gubernamentales, sociedad civil, empresas, entidades de tercer nivel, de segundo nivel, municipalidades, regiones, y aquí se generan un montón de acuerdos que a su vez son refrendados por los países, pero no están vinculados al desarrollo del Acuerdo de París. Y por último está la asociación civil, que lógicamente hace su presidencia social para hacer la misión. Pues bien, en el caso del segundo nivel, en lo que se llaman lo que se denomina los acuerdos políticos paralelos, es decir, no vinculados a la negociación climática, no vinculados al Acuerdo de París, se generan un montón de acuerdos, un montón de oportunidades. Y en el caso concreto de los países del eje centroamericano, estos dos acuerdos son muy relevantes. El Global Metal Pledge, que lo que obliga a sus firmantes es a reducir las emisiones globales de metano en un 30% para el año 2030. Obviamente, con un objetivo claro, en la senda de la agricultura y la alimentación, una senda de residuos y una senda de energía para los países que son productores de petróleo y gas. En el caso centroamericano, la senda de agricultura y alimentación, por supuesto la de residuos, está en la clave de los compromisos adquiridos. Y una segunda es la declaración de líderes sobre los bosques y el uso de la tierra. Estos dos acuerdos provienen de la cumbre del clima de Glasgow del año 2021 y ahora en la cumbre del clima de Sharm el-Sheikh se convirtió en la Asociación de Líderes de Bosques y Clima. Esta declaración vuelve a tener encima de la mesa oportunidades de financiación para evitar la deforestación, políticas de comercio y desarrollo, conservación de bosques, incentivar la agricultura sostenible, en definitiva, trabajar cuestiones de adaptación. Pues bien, todos los países centroamericanos firmaron estos dos acuerdos. Estos dos acuerdos no tienen referencia en la contribución nacional determinada, en el plan de mitigación. Y muchas veces se generan políticas que no tienen en cuenta los compromisos adquiridos por los propios países. Esto es muy, muy relevante a la hora de asegurar y de defender las herramientas y los elementos globales dentro de la agenda de acción global que permiten desarrollar posteriormente políticas, desarrollar, financiar y tener acceso a la tecnología. Por último, y para no extenderme más, este quizás es el tema estrella y que más ha hecho hablar en la cumbre del clima de Sharm el-Sheikh, que es el concepto de pérdidas y daños, donde en el marco del desarrollo del Acuerdo de París se establece un nuevo acuerdo de financiación para ayudar a los países en desarrollo a disponer de recursos adicionales para poder sufragar las pérdidas y daños que está generando el cambio climático en estos países. Muchos de estos fondos van a ir dirigidos a cuestiones de resiliencia y a cuestiones de adaptación, porque el daño ya está hecho y la manera de poder desarrollar resiliencia tiene que ser vinculada a la adaptación.
En definitiva, lo que quería comentar con este breve repaso muy, muy rápido de cómo nos encontramos y cómo se encuentra la adaptación en el marco de las negociaciones climáticas, lo que quería comentar rápidamente son cuatro cuestiones como conclusión. La adaptación ya es una clave fundamental de los países del corredor seco centroamericano. Ahora lo vamos a ver con el informe. De hecho, como hemos podido ver, sus planes, sus contribuciones a naciones determinadas, sus planes de reducción vinculados al Acuerdo de París ya están hablando de adaptación. Pero las necesidades no están lo suficientemente desarrolladas para aprovechar las oportunidades y reducir los impactos del cambio climático y, por supuesto, reducir la vulnerabilidad de la sociedad. Es muy, muy importante. No se puede hablar de adaptación sin mitigación a nivel global, ni tampoco en los países del corredor seco. La resiliencia no se tiene que limitar a las contribuciones nacionales determinadas. En muchos casos se desarrollan políticas, se desarrollan presupuestos que no tienen en cuenta los propios objetivos que se marca sus contribuciones nacionales determinadas en el marco del Acuerdo de París. Y por último, nosotros como organizaciones de la sociedad civil creo que tenemos una responsabilidad. Tenemos que aprovechar y ayudar a que se canalicen estas herramientas y estos fondos disponibles para adaptación para incidir en la reducción de la vulnerabilidad, en la reducción de la pobreza y en generar desarrollo y desarrollo sostenible. Y para ello es fundamental conocer todos estos procesos, aplicarlos en nuestro día a día, difundir y también exigir su cumplimiento y exigir mayor ambición. En los países del corredor seco, por supuesto, pero también en el conjunto global de la comunidad internacional. Hay un foco que está marcado en ese límite del 1.5, están los instrumentos, en muchos casos está la financiación, están los procesos tecnológicos. Tenemos que ser capaces de poder generar las oportunidades, en este caso al corredor seco, y esas oportunidades permitan generar resiliencia y permitan también la mitigación. Estoy a vuestra disposición para las preguntas que queréis hacer y aquí estoy para lo que queréis. Muchas gracias, Pablo. Bueno, lo ha mencionado Pablo ahora mismo. Cualquier duda que tengáis sobre lo que nos acaba de informar Pablo, os recuerdo que hay un chat en la aplicación, en la pantalla, donde podéis enviarnos todas las preguntas que consideréis. Al final de las intervenciones daremos paso a Pablo para que todas las preguntas que vayan dirigidas a él puedan ser debidamente tratadas. Bien, avanzamos un poco, ya hemos visto la situación desde el punto de vista global, las oportunidades que se nos generan, que deberían ser aprovechadas en los países de Centroamérica, sobre todo aquellos que están dentro del llamado corredor seco. Y para ver con más detalle la situación, Nayeli Mendoza, directora de País de INSERT, y Adriana Deras nos van a presentar la investigación que estamos realizando sobre adaptación climática de la economía del café y el cacao en Centroamérica. Cuando queráis, Nayeli. Muy buenas tardes y muy buenos días, dependiendo de en qué parte del globo nos encontramos. Como bien mencionaba José Ángel, INSERT es una consultora de innovación de que desde 2011 estamos acompañando empresas y organizaciones a que puedan maximizar el impacto en el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del fortalecimiento de competencias en las personas, a través de la creación, adaptación y mejora de herramientas que les permitan a las personas no solo profundizar en las problemáticas que están abordando, sino también que puedan sincronizarse entre ellas para activar procesos de co-creación. Y por eso para nosotras es un lujo y es un honor que CODES pueda confiar en INSERT para poder trabajar estos estudios que describen el estado actual del café y el cacao frente a los desafíos del cambio climático, pero también las oportunidades. Así que adelante, Adriana.
Gracias, gracias Nayeli. Buenas tardes o buenos días a todos. A continuación vamos a hablar un poco acerca de la adaptación para la supervivencia y el caso específico del café y el cacao en Centroamérica. La agenda que tenemos preparado para este día es conocer el fenómeno, de qué fenómeno estamos hablando, del cambio climático, cómo este afecta a la cadena de valor, ya sea del cacao y del café, y algunos esfuerzos que marcan la diferencia. Vamos a conocer el fenómeno. El cambio climático tiene como base o es una causa, y así se denomina, si lo denominan los autores, es antropogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que procede del ser humano. Al proceder del ser humano, estamos hablando que está relacionado a los efectos de los efectos invernaderos y relacionado con las emisiones industriales procedente de la quema de combustibles fósiles y lo que nosotros conocemos como punto de partida, la revolución industrial. Entonces, es decir, que el ser humano es el causante de alguna de, bueno, de muchas de las cosas que ahora vemos como cambio climático, traducidas en cambio climático. Y por ello existe una relación bidireccional entre cambio climático y agricultura. Esa relación bidireccional no se puede cambiar, pero sí la podemos mejorar. Y ese es el objetivo, y lo vamos a ver más adelante, de los procesos de adaptación y mitigación. Esta relación entre cambio climático y agricultura la podemos analizar desde un enfoque sistémico. Y cómo afecta el cambio climático, bueno, que ambos factores acá se afectan, el cambio climático afecta a la agricultura y la agricultura también aúna o suma a los efectos del cambio climático. El cambio climático afecta a la agricultura a través de los distintos eventos climatológicos extremos que se pueden ver ahora en el globo terráqueo. Y la agricultura aúna o suma al cambio climático a través de las distintas herramientas o procesos que en el caso de Centroamérica, lo vamos a ver más adelante, como que se utilizan en el caso de Centroamérica como pesticidas, fungicidas y que son necesarias para las producciones agrícolas. Ahora bien, para hablar o para relacionar ambos puntos, necesitamos conocer un poco acerca de la cadena de valor del café y el cacao en Centroamérica. Y por ello vamos a identificar y vamos a empezar a hablar acerca de la cadena de valor del café. El café es uno de los productos, está conformado, la cadena de valor del café está conformada por varios eslabones que ustedes pueden ver en pantalla. Estos eslabones, por ejemplo, empezamos, el punto de partida son los insumos, que es el provisionamiento de semillas o plántulas, lo que lleva a una producción, que ya es la recolección manual del grano, selección, resección, retiro de mucílago, despulpado. Y aquí es un valor agregado que se le da al café centroamericano. Es decir, que las manos humanas controlan muchos de los eslabones que ustedes pueden ver en pantalla. Y esto, la producción está dada por pequeños, medianos y grandes productores, así como asociaciones y cooperativas en Centroamérica, que hacen posible esta selección, resección, retiro, mucílago y despulpado del grano para generar un procesamiento, que es un tercer eslabón que ustedes ven. El procesamiento ya es un beneficio húmedo y seco para obtener café oro. Muchas de las producciones que hay en Centroamérica únicamente tienen estos tres eslabones, insumo, producción, procesamiento. Y para otras haciendas productoras ya incluye todos los eslabones, incluyendo la industrialización. La industrialización ya lleva tostadores y torrefactores, es decir, que ya se entrega un café molido que está listo para la comercialización, ya sea una intermediación o una exportación. Y una vez haya esta comercialización, hay un consumo final en los países que son mayores importadores de café centroamericano. Y posiblemente sea el café que ustedes se degustaron esta mañana. Así que, siguiente. Hay mucha relación con la cadena de valor del cacao en Centroamérica, pero también hay diferencias. Vamos a ver una de ellas. En el caso de la cadena de valor del cacao en Centroamérica, tenemos productores.
Los productores se clasifican en buenos, medios y recolectores. Los buenos y los medios son productores que están desde el punto de partida, es decir, desde la siembra hasta la producción del cacao en baba. En cambio, los recolectores únicamente son los que cortan el fruto maduro para producirse. Entonces, el cacao en baba es lo que pueden ver en la siguiente diapositiva. Es un grano con textura ligosa y con sabor dulce, y esto es lo que genera la producción y en este caso los productores. Ahora bien, ¿son los productores los únicos actores dentro de la cadena de valor del cacao en Centroamérica? No, es así. También tenemos actores. Estos actores son empresas que agregan valor, empresas de transporte, empresas de producción y proveedores de insumos. Todo esto, tanto productores como actores, se mezclan para generar la producción de cacao en baba. Una vez el cacao en baba esté listo, hay un procesamiento, que ya son los subproductos del cacao que nosotros ya podemos degustar. Y ejemplo de ellos, la chocolatería, es el licor, el jugo de cacao, la mantequilla, la manteca, etc. Una vez hay procesamiento, tenemos la comercialización. Y aquí hay una característica muy específica acerca de la comercialización, y es que el cacao de menor calidad es el que consumimos internamente. Digo consumimos porque nosotros estamos acá por El Salvador, entonces consumimos internamente el cacao de menor calidad, y el que consumen externamente, es decir, el que se exporta, es el cacao de mayor calidad. Una vez, ahora sí, conocemos cómo es todo este proceso de la cadena de valor, tanto del café como del cacao, es importante hablar que, por ejemplo, el café necesita altitudes de 450 a 2000 metros sobre el nivel del mar y una temperatura establecida. Entonces, en Centroamérica somos una región vulnerable al cambio climático y tenemos, y como ya lo mencionaba y quisiera hacer referencia a lo que Pablo decía al principio, en la primera intervención, tenemos el corredor seco centroamericano. El corredor seco centroamericano es la parte baja, la parte más baja de toda Centroamérica, y lo pueden ver en pantalla. Atribuye a parte de Guatemala, parte de Honduras, casi todo El Salvador, parte de Nicaragua y también toca un poquito de Costa Rica. Entonces, este corredor seco centroamericano es demasiado vulnerable y presenta fenómenos como el Niño, oscilación sur, por ejemplo, que generan sequías, eventos climatológicos extremos. Además, el corredor seco centroamericano es el territorio más densamente poblado de Centroamérica. Más de 10 millones de personas están dentro del corredor seco centroamericano y el 60% de la población que vive en este corredor seco centroamericano es considerado pobre. Entonces, imagínense la vulnerabilidad que presenta este corredor. Y se dice que para las proyecciones para 2100, se dice que la temperatura en el corredor seco centroamericano aumentará entre 1 grado centígrado y 3.7 grados centígrados, alcanzando un máximo de 4.8 grados centígrados. Aparte de eso, y pues hablar de las producciones, únicamente en el corredor seco centroamericano va a ser posible producciones de maíz, frijol y arroz porque son productos considerados secos. Y aunándole a todos estos datos que he mencionado, Centroamérica en su totalidad, únicamente somos emisores del 0,5% de gases de efecto invernadero, pero somos una de las regiones más vulnerables del mundo frente al cambio climático. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Centroamérica? Estamos teniendo bastantes efectos adversos del cambio climático, como la reducción en el rendimiento del café entre 6.4% en 2020 y 38% en 2021. Tenemos una proyección de un clima más cálido y seco en Centroamérica a finales del siglo. El escenario pesimista del IPCC espera que la temperatura aumente de entre 2.9 grados centígrados en toda Centroamérica a 5.5 grados centígrados. Y las sierras con actitudes inciertas han aumentado afectando las producciones tanto cacauteras como cafetaleras. Pero
qué estamos haciendo. Y esto es lo bonito, que estamos trabajando. Las líneas de acción que tenemos para todos los inconvenientes que estamos presentando son la mitigación y la adaptación. La mitigación, y ya lo mencionaba Pablo y quiero traerlo a colación, no hay adaptación sin mitigación, porque si vemos todos los procesos de adaptación llevan reducción de gases de efecto invernadero per se. Entonces, la mitigación es la reducción de gases de efecto invernadero y la adaptación es prepararnos de la mejor forma para enfrentar las transformaciones actuales. Eso es lo que se está tratando de solventar. Y para ello, en el caso de Centroamérica, tenemos dos aspectos, bueno, muchas más acciones, pero quisiera profundizar en estas dos. Café y cacao sostenibles, adaptados al clima. ¿Qué es lo que genera o qué es lo que podemos lograr con café y cacao sostenible adaptado al clima? Tenemos el objetivo principal es aumentar la productividad, aumentar la resiliencia al cambio climático y disminuir los gases de efecto invernadero. Como pueden ver, ahí está la mitigación dentro. Y los sistemas agroforestales también es una acción que se está implementando dentro de Centroamérica, que son que buscan una mayor resiliencia productiva y económica, una mayor biodiversidad y con ello un aumento de la fauna, un menor impacto de los eventos extremos, climatológicos extremos como la sequía, por ejemplo, y una mayor fijación de carbono a largo plazo, que esto genera una reducción de los gases de efecto invernadero. Ahora bien, y ya para ir cerrando un poco mi intervención por el tiempo, algunos esfuerzos que están marcando la diferencia en Centroamérica son los siguientes. Tenemos la primera imagen referente de café, es el NAMA, que en español es la acción de mitigación nacionalmente apropiada, y lo que ven en pantalla es el NAMA de Costa Rica, y ya Pablo también nos hacía hincapié en que Costa Rica está liderando en Centroamérica acciones de mitigación y adaptación. En este caso, el NAMA ha contribuido que Costa Rica hasta este momento y después de 5 años de implementación, el 22% del café producido en Costa Rica es bajo en emisiones, gracias a buenas prácticas agrícolas. Y el siguiente, tenemos también un referente de cacao, que es el cacao móvil, que es una biblioteca virtual que se ha creado para que las personas o productores tengan acceso a información específica sobre el cacao, cómo producir, cómo hacerlo de manera sostenible, cómo no contaminar el medio ambiente, cómo mejorar las producciones cacaoteras, etc. Adelante. Muchas gracias, Adri. Y es así como podemos visualizar de una manera gráfica cómo a partir de los descubrimientos, los hallazgos y las síntesis generadas a partir de esta inmersión en el cacao y en el café, podemos decir que si bien es cierto, somos un territorio muy pequeño, somos un territorio altamente denso, con el 60% de la población pobre. Y que dependemos principalmente de la agricultura. Y la agricultura está directamente vinculada a lo que sucede a nivel global. Somos territorios separados, pero todo lo que sucede en un territorio, aunque tengamos miles de kilómetros de distancia, estamos vinculados. Tenemos que ver el cambio climático con un foco social, con un foco ecosistémico. Y sí, para todo el tema de la adaptación climática existen limitaciones económicas, pero hay soluciones efectivas. Y si logramos generar prioridades a largo plazo que hagan de este mundo más sostenible, más justo, más diverso y equitativo, se puede hacer. Y eso, ¿qué nos permite hacer? Pensar en soluciones que le agreguen valor agregado a las producciones de café y cacao, teniendo de lado, sin perder de vista e integrando todas las prácticas que ayudan a que cada vez el cacao y el café sea más resiliente ante los cambios que se vienen y que están. Gracias. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias a Diana.
Ha habido una noticia reciente de una legislación nueva que se está aprobando en la Unión Europea. Bueno, quizá luego comentaremos un poquito, pero es muy pionera, es la primera ley en el mundo, que cerrará el espacio europeo a productos como la madera, la soja, la carne, el aceite de palma y, por supuesto, el café y el cacao, y sus productos derivados en aquellos casos que se contribuya a la deforestación o a la degradación de los bosques. Esto exigirá trazabilidad, ¿no? Y bueno, esta trazabilidad supongo que tendrá que llegar hasta la entrada de estos productos en la Unión Europea. Así que es muy interesante el conocer el punto de vista de quien custodia toda la cadena de valor, como por ejemplo Fairtrade, o el que al final es, vamos a decir, productor final de café y de productos derivados del cacao dirigidos al consumidor, en este caso de España, como es Evoca. Bienvenido Raúl, María. Raúl, conéctate el micrófono, por favor. Ahora. Buenas tardes y gracias por la invitación. Muy bien. Vamos a ver, lo primero os pediría a ambos que en unos segundos dijeseis quién es Evoca, qué es Evoca y qué es eso de Fairtrade. Pues como me nombras primero, empiezo. A ver, Evoca es una empresa que está en el sector que se conoce como vending, es decir, que prestamos servicios principalmente en centros de trabajo, colectividades, centros educativos, universidades. No es ni en el hogar ni es en los bares, en las cafeterías. Prestamos servicio fuera de esos dos ámbitos principalmente. Lo hacemos de una manera un tanto especial porque somos también en nuestra voluntad e inquietud de prestar mucha atención al servicio que prestamos y al producto, pues somos tostadores de café, tostamos, adquirimos en origen el producto que tostamos, el café, y lo tostamos nosotros mismos, tenemos un propio tostadero, y entonces hacemos, pues en vez de lo habitual, que es simplemente comprar el producto a un tostadero industrial, pues nosotros seleccionamos, compramos en origen, lo traemos, lo tostamos y te lo servimos cuando estás trabajando, ¿no? Eso es una peculiaridad nuestra relevante. Y a eso nos dedicamos, muy orientados a la calidad y con una apuesta muy, muy, muy decidida por el producto ecológico y de comercio justo. Gracias, Raúl. María, Fairtrade, comercio justo. Qué bien suena eso, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es eso? Hola, buenas tardes y buenos días para los que estáis al otro lado del globo y bueno, muchas gracias por la invitación y por poder participar en este webinar para hablar de cambio climático y específicamente en las cadenas de aprovisionamiento de cacao y de café. Muy resumido, la certificación Fairtrade, para los que no nos conocen, es la certificación líder de comercio justo a nivel mundial. Lleva más de 30 años trabajando en el mercado. Y para que nos ubiquéis, nosotros garantizamos la trazabilidad de la cadena de aprovisionamiento desde el productor en origen, el exportador, el importador, hasta que llega al consumidor final y lo podemos identificar con una marca de un sello, que es lo que todos conocemos, la marca del sello Fairtrade. El sistema Fairtrade está formado al 50% por las organizaciones de las redes de productores localizadas en Caribe, América Latina, África y Asia. Es decir, los productores certificados Fairtrade forman parte del sistema, ¿vale? Es una característica única de una certificación de comercio justo. Ellos forman parte de las decisiones que se toman en la asamblea de la certificación Fairtrade. Y por otra parte, están las organizaciones nacionales en cada país. En el día de hoy yo represento a Fairtrade Ibérica, que es la organización nacional de Fairtrade para las empresas ubicadas en España y Portugal. Y luego tenemos por encima paraguas, que es Fairtrade Internacional, que es quien dicta los estrictos estándares de la certificación Fairtrade, que cubren criterios
económicos, sociales y medioambientales. Toda la cadena de aprovisionamiento es auditada por un ente externo que se llama Flocer, que audita desde el productor en origen a cualquier interviniente de la cadena de aprovisionamiento, de forma que tengamos la garantía absoluta que cuando vemos un producto con el sello Fairtrade, las materias primas que están certificadas, estamos hablando de café, estamos hablando de cacao, se han auditado estos criterios económicos, sociales y medioambientales. Nosotros trabajamos con una herramienta que me parece importante señalar, que es una herramienta económica, que es el precio mínimo y la prima Fairtrade, ¿vale? Al productor en origen se le garantiza un precio mínimo y una prima Fairtrade, que es especialmente relevante porque en Fairtrade no entendemos la sostenibilidad medioambiental si no hay una sostenibilidad económica detrás que la pueda avalar. Muchas gracias, María. Yo creo que vosotros, por lo que acabáis de explicar, pisáis el territorio y, por tanto, nos podéis dar esa visión que necesitamos del territorio. Hemos visto, vamos a decir, desde lo más general a lo más particular, las previsiones no muy positivas de la zona del corredor seco, sobre todo debido al cambio climático. ¿Cómo veis desde vuestras organizaciones este tema que acabamos de tratar y que suponemos lo consideráis importante? ¿Por qué lo consideráis importante? ¿No? Nosotros el café, el café que compramos lo compramos en Colombia, que no es Centroamérica y no, aunque está muy cerquita, ¿no? Muy, muy cerquita. Y en Colombia el efecto del cambio climático pues todavía no es muy acusado, ¿no? De hecho, en los últimos años la cosecha no ha sido muy alta, pero si miramos el histórico podríamos decir que todavía se mueve en niveles bastante altos. De cara al futuro, yo creo que... hablando específicamente del café, el asunto es tremendamente preocupante porque si los incrementos de temperatura que se están manejando se producen en los niveles que se están manejando, implicará una reducción a nivel global y en unas zonas más y en otras menos, pero a nivel global, una reducción importante de las superficies de cultivo de café, irremediablemente. Y del café, se estima que más o menos a nivel global trabajan en el cultivo del café unos 125 millones de personas, ¿no? El café y el cacao es un gran mecanismo de transferencia de riqueza del mundo desarrollado al mundo que no está tan desarrollado, ¿no? Es una palanca importante de trasladar riqueza de nuestro mundo a estos países productores. Entonces, pues desde ese punto de vista ya es algo pues muy, muy inquietante, ¿no? Muy preocupante. Que además no solo estamos hablando de que se va a ir viendo afectado el nivel de producción, sino que también el nivel de calidad. Aunque también es verdad que se empieza a trabajar en variedades de café más resistentes a una temperatura más alta, pero vamos, yo lo vivo con inquietud, como no se puede vivir de otra manera, ¿no? ¿Cómo lo veis? En nuestro caso, Fairtrade trabaja directamente con 70 países productores en todo el mundo, de los cuales están certificados Fairtrade casi 2 millones de productores de forma directa. Si unimos a sus familias, estamos hablando que tenemos un trabajo casi con 5 millones de productores, ¿vale? Directa o indirectamente. Entonces, la situación, no tenemos identificadas en el caso del café, pues las zonas más afectadas es Caribe, América Central, norte de Colombia y norte de Perú. Hay estudios que indican que hasta un 50% de las zonas de cultivo del café están amenazadas de no ser cultivables en las próximas décadas. Es decir, si la temperatura se hace común que pueda subir por encima de los 30 grados,
hay un dato muy relevante que es la flor del café no sobrevive a temperaturas superiores de 30 grados. Si miramos la producción de cacao, gran parte de la producción de cacao a nivel mundial se produce en Costa de Marfil, lo que llamamos el África Occidental, ¿no? Ghana y Costa de Marfil, también en Perú y en América Latina. En el caso de la producción de cacao, más que también las altas temperaturas que hemos mencionado anteriormente, se siente sensiblemente afectada por la falta de agua. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el África Occidental es esta desforestación está creando un microclima que tiene consecuencias y condiciones climáticas menos ideales para la producción de cacao, es decir, la productividad va a disminuir. Está claro que hay un riesgo grande. Bueno, ya nos habéis dicho las relaciones que tanto desde Fairtrade como desde Boca tenéis con los. ¿Qué os cuentan allí cuando vais de este tema? ¿Cuáles son vuestras impresiones de la, vamos a decir, la percepción que tienen de la importancia de este tema en su actividad económica allí, en los países donde vais tanto? Tú has mencionado África, bueno, entiendo que la mayor parte del cacao se produce en África, pero en Europa somos los máximos consumidores, creo, de cacao del mundo, ¿no? En tanto que el café parece que los americanos consumen mucho, los norteamericanos, y no sé muy bien de dónde vienen, ¿no? Pero vamos, ¿qué escucháis de allí, tanto de América, vuestro caso de Boca, de Colombia, como vosotros de los países donde vais? Ahí, siendo sincero y claro, detectas cierta inquietud, pero a ver, al final son zonas del mundo en el que en general tienen muchos problemas del corto plazo, ¿no? Entonces tampoco puedes pedir que se preocupen y se ocupen mucho del largo plazo, ¿eh? Están muy centrados en sobrevivir, ¿eh? En general, ¿eh? Los interlocutores normales, ¿eh? con los que puedas tratar, ¿eh? Entonces yo creo que hay inquietud, pero no hay una plena consciencia, ¿eh? del horizonte, del problema que tenemos delante, ¿no? ¿Eh? Y el alcance que puede tener. Esa es mi percepción. Bueno, la percepción que nosotros tenemos, los pequeños productores de la financiación que está habiendo a nivel mundial climática, están percibiendo escaso un 2%. Son los que menos contribuyen a, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, pero son los que sufren los catastróficos impactos. Fairtrade, por ejemplo, está bueno, trabajando con diferentes organizaciones y diferentes foros para solicitar regulaciones que puedan abordar las principales causas de la degradación medioambiental. Es decir, nosotros sí percibimos una inquietud, como dice Raúl, ellos tienen muchos más problemas, no solo tienen el problema del cambio climático, y bueno, tienen una visión más cortoplacista, pero que cada vez más están siendo más conscientes que estos problemas, bueno, pues cuando viene un efecto como el Niño o inundaciones, pues les afecta, ¿no? Es lógico que tengan una visión más cortoplacista, dada la premura de los problemas que tienen, ¿no? Y yo diría, para finalizar, ¿qué creéis que se puede hacer desde nuestro entorno más cercano, desde aquí, para, bueno, ayudar a mitigar o resolver o aminorar el problema? Pues se puede hacer lo que hace cotidianamente una organización como Fairtrade y otras organizaciones, ¿no? Pero pues ya que está aquí María, yo creo que es buen momento para recordarlo, y es, al final todos los consumidores pueden hacer cosas, ¿no? Y cuando el consumidor elige productos pues más sostenibles, productos que cuidan las comunidades, que cuidan el territorio, que cuidan la sostenibilidad, pues al final está teniendo un impacto de manera muy clara, ¿no? Cuando un consumidor elige pues un producto
de estas características y cuanto más ecológico sea mejor, por eso nuestra apuesta también por la certificación ecológica, pues al final de lo que estamos hablando es de que no se arrasan ecosistemas, no se cortan árboles para plantar café, sino que se integra el cultivo en la biodiversidad existente, ¿no? Y eso lo puede hacer el consumidor, simplemente cuando compra, eligiendo de manera preferente unos productos sobre otros, ¿no? Y yo creo que nuestra obligación es recordarlo, ¿no? No solo bla, 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 y parece que esto sea una cosa de los políticos y de los demás. Dice, no, no, cada vez que tú vas al supermercado puedes hacer algo en casi todos los frentes, ¿no? Y en el frente del café y el cacao, que afecta especialmente a estos países, pues también puedes hacer, por supuesto que puedes hacer. Bueno, nosotros en Fairtrade nosotros consideramos que la certificación es un viaje hacia la sostenibilidad de las empresas y de toda la cadena de valor y la cadena de aprovisionamiento de las mismas. Desde aquí, pues, por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es pedir también mayor legislación en materia medioambiental, que sea de obligado cumplimiento. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, tenemos una normativa en materia de derechos humanos. Desde Fairtrade se está trabajando para que también se incluyan los derechos medioambientales como un derecho humano. Y luego necesitamos pues, empresas valientes y responsables que se atrevan a hacer un mapeo de su cadena de aprovisionamiento, que puedan identificar dónde hay riesgos medioambientales para tomar medidas mitigadoras y remediar estos riesgos, ¿no? Y luego pues, también necesitamos que el consumidor, y también desde Fairtrade Iberia lo hacemos, trabajamos en la información al que sea el consumidor, de forma que premie a aquellas empresas que son responsables y tienen prácticas sostenibles, eligiendo productos que cumplan estos criterios, como puedan ser, por ejemplo, los productos certificados Fairtrade. Entiendo que desde Fairtrade haréis esfuerzos por divulgar vuestro sello y los productos que lo contienen, ¿no? ¿Es realmente en el mare magnum de etiquetas de tanto signo ecológico, social, existente en el mundo? ¿Cómo hacer para que se conozca más Fairtrade, ¿no? Nosotros hacemos diferentes tipos de acciones, desde acciones directas hacia el consumidor y luego de la mano de empresas que trabajan con la certificación, responsables de las cadenas de distribución, de los retailers, pues hacemos desde campañas a información en los folletos que puede llegar al consumidor en una casa que recibe en su buzón y puede identificar qué hay detrás de este sello. Hay este mare magnum de etiquetas, ¿verdad, José Ángel, que decías? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en que haya una leyenda al lado del sello certificado cuando se habla de él, que se sepa qué hay detrás de ese sello, qué estándares se trabaja, qué criterios se trabajan, qué significa ese sello. Bueno, María, se hace, pero hay que hacer más, ¿eh? Efectivamente. Hay que hacer más. Yo creo que no hacemos todavía lo... Nunca será suficiente, ¿no? Pero yo creo que hay que aumentar la intensidad. ¿Tenéis medida la penetración que tiene la marca o el sello Fairtrade en el mercado español? Nosotros hacemos estudios de reconocimiento del sello Fairtrade en todos los países donde se comercializan el sello Fairtrade, incluido España, los hacemos cada 2-3 años. El último estudio lo hicimos en mayo del 2021 con Globescan. Y en este estudio no solo ya es del reconocimiento del sello Fairtrade, sino cómo de sostenible es el consumidor español, ¿vale? Y, por ejemplo, en este estudio, un dato que me parecía relevante es que el 50% de los consumidores, cuando ve el sello Fairtrade en el packaging de un producto, identifica ese producto como un producto sostenible. Y un dato que me pareció incluso más relevante es que el 78% de los consumidores cambiaría la impresión sobre un producto si éste llevara el sello Fairtrade. O que viendo el sello Fairtrade en el packaging de un producto le ayuda a sentirse corresponsable en las decisiones de compra. Bueno, supongo que a Evoca esto le gustará y es comparto contigo que hay que hacer más, se puede hacer más. Tendríamos que llegar a un porcentaje de conocimiento del sello Fairtrade mucho mayor y supongo que vosotros a su vez en vuestras máquinas hacéis la mayor divulgación posible, lo has mencionado antes, ¿no?
Nosotros ahí es una decisión que ya la tomamos, pues ya tiene 6 o 7 años por lo menos, una apuesta por el café comercio justo y ecológico, una apuesta de darle una preferencia y una intensidad a la hora de ofrecerlo. No es el único café que tenemos, tenemos también café no que no es ni de comercio justo ni ecológico, pero solo tostamos este tipo de café y es nuestra mejor opción, ¿no? Y de hecho, hemos conseguido una progresión significativa año a año, vamos aumentando y en este momento de los cafés que servimos, el 60% ya son de comercio justo y ecológicos, que es una tasa altísima, tremendamente alta, ¿no? No pararemos hasta que sea el 100%, pero... Muy bien. Pues muchas gracias, María, muchas gracias, Raúl. A nuestros oyentes, a los que están ahí, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que mirar las etiquetas y cuando veamos Fairtrade, que sepamos que estamos contribuyendo no solo a una justicia social en la cadena de valor del producto cacao o café, sino también estamos contribuyendo a luchar contra el cambio climático para que los productores y pequeños productores y grandes, claro, puedan seguir participando de esta economía, produciendo café y a nosotros disfrutando de él, Muchas gracias a ambos. Gracias. Vamos a ver, vamos muy, muy mal de tiempo, entonces yo voy a decirles a las dos personas que nos han hecho preguntas para Pablo, concretamente cuáles serían los pasos a seguir, los hitos para conseguir actividades más relevantes antes de la COP28. Y para Anaeli y Adriana, ¿nos podrías contar algunas relaciones que tengo? Vamos a contestarlas por correo electrónico y sin más yo voy a dar paso ya a Pablo para que nos cierre este webinar. Doy las gracias a los ponentes que habéis participado, a todos, a las personas que han hecho posible que este webinar se haya realizado y sobre todo a los oyentes, a los que se han conectado, a los que animo a enviarnos sus sugerencias y a seguir conectando con nosotros en los distintos webinars que vayamos elaborando. Pablo, tú cierras. Muy bien, muchas gracias, José Ángel. Bueno, en primer lugar, me sumo a los agradecimientos a los ponentes y a todos los participantes en este webinar. Sobre todo a los participantes detrás de la pantalla. No es fácil estar detrás de la pantalla en muchas ocasiones escuchando un webinar con una cierta dificultad para poder participar. Gracias por vuestra participación. En realidad yo he ido apuntando una serie de conclusiones de las cuestiones que hemos venido escuchando a lo largo de la intervención, ¿no? Y yo creo que hay una cuestión clave. Se nos ha presentado cómo afecta el cambio climático a toda la cadena de valor de café y cacao, y lo que podemos ver cuando Fairtrade nos explica o Evoca nos explica la realidad de lo que ocurre en el día a día es que efectivamente la agricultura podría ser un laboratorio real de la afección al cambio climático, porque hay una relación clara entre ese cambio climático y la agricultura, y cómo en realidad se empiezan a ver claramente como signos en el territorio las previsiones que estaba planteando IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Esto nos lleva a ver efectivamente un futuro complejo. Y que, como nos decían tanto en Evoca como en Fairtrade, esa inquietud muchas veces no se ve claramente identificada por los problemas del corto plazo en la realidad de los pequeños productores en el territorio, ¿no? Esto me lleva también a una conclusión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con las políticas globales dentro de la Agenda Global de Acción? ¿Qué estamos haciendo con las políticas locales? Si nos hemos referido al NAMA de Costa Rica, donde hay otros NAMAs de café o de cacao en el resto de regiones centroamericanas y los hay, y cómo estamos llevando a la práctica esas políticas y esas oportunidades que en su momento decía Cristina Figueres, ex secretaria ejecutiva de la Convención
de lucha contra el cambio climático de Naciones Unidas, tenemos que ver la acción frente al cambio climático como una oportunidad de generar un desarrollo más resiliente, ¿no? ¿Cómo las estamos llegando a la práctica? Y eso es una cuestión fundamental porque estamos en esa década decisiva y tenemos que aprovechar las oportunidades para generar ese desarrollo resiliente que permitan reducir el impacto al clima. Y en realidad, como he intentado explicar brevemente en mi intervención, tenemos creado un conglomerado de herramientas y de posibilidades, políticas específicas, pero como nos ha comentado María, algo ocurre. Cuando solo el 2% de la financiación climática llega a los pequeños productores, ¿qué es lo que está pasando en el proceso? Donde hablamos de millones de dólares, de un montón de herramientas de adaptación, pérdidas y daños, y nuevas herramientas, pero en realidad el 2% de la financiación llega al productor. Esto es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y también había aquí recogido una conclusión que me parece también muy importante, ¿no? Se hacen esfuerzos, María hablaba de empresas valientes y responsables para generar ese impacto positivo, ¿no? Evoca hablaba de el 60% de sus productos son café de comercio justo y ecológicos. Y se hablaba también de la importancia de ese consumidor formado, de ese consumidor informado, para poder tener ese poder de elección, ¿no? Y aquí hay un tema también que creo que es fundamental a nosotros y a nosotras como consumidores y consumidoras, ¿no? Tenemos que estar formados e informados, pero tenemos también que tomar la decisión final, que no solo sea una impresión ese 78% cuando hablo fair trade es positivo, sino efectivamente tomar esa decisión de compra definitiva para poder apoyar un modelo de producción resiliente y que permita luchar contra la vulnerabilidad. Y para terminar, y aprovechando que me toca a mí cerrar, y que era una de las cuestiones que he comentado, creo que como organizaciones de la sociedad civil tenemos esa responsabilidad, además de estar formados e informados sobre todas estas políticas de la agenda climática global, para ayudar a ser más ambiciosos en todas esas políticas de cambio climático en los países, en este caso el corredor seco centroamericano, integrar en nuestros propios procesos esas necesidades vinculadas a sus planes de adaptación, a esos planes de las contribuciones financieras determinadas de los países, y sobre todo ser vigilantes para que efectivamente la ambición climática esté en la matriz de todos los procesos. Para terminar, no nos queda más que agradecer al Ayuntamiento de Zaragoza por su apoyo financiando el proyecto que ha permitido desarrollar esta sesión y el resto de actividades de este proyecto. Para terminar, pues muy buenos días a las personas que están allá, al otro lado del océano. Muy buenas tardes a las que están aquí y muchísimas gracias por participar en el evento.